Good morning. My name is Julie Klein. I'm in the Center for Latin American and Caribbean Studies at the University of Wisconsin-Milwaukee. And I'm super happy to see everyone here. I'm sure we'll have more people joining us as we go. This is the third in our series of the Latin American Children's Book Creators Summer Program that we're doing. And we're so thrilled to have Maria Teresa Andrueto and as a moderator, Lola Rubio joining us. The series is organized by the UW-Milwaukee Center for Latin American and Caribbean Studies. And we are a center funded by the US Department of Education as a national resource center. We support teaching, research, and public engagement about the region. The series is also co-sponsored by our university's Translation and Interpreting Studies program. This program, however, would not exist without the collaboration with the International Youth Library in Munich, Germany, the world's largest collections of children's and young adult international literature. Joachim Weber, who's joining us, head of language sections. You want to wave, Joachim? Is the person to thank for selection of every single one of the book creators and the moderators. We pretty much just built a program around the suggestions that he gave us, and we hope to do more such programming in the future. We have simultaneous interpreters throughout the series, Deanna Arbacer and Fatima Cornwall, and our technical producers are Jay Penn and Khadija Perry. And I will say I guess that won't work. Hopefully everybody's picked a language choice by now. Also, we'd like to add a welcome to our Cuban colleagues who are not able to join us via Zoom, but we have set up Facebook Live so that they can be a part of the program. We'll be saving questions and discussion until after. So thanks so much for being a part of this. Now it gives me great pleasure to introduce Lola Rubio, our moderator. Lola is the president of ICE Alija, the Association of Children's and Youth Literature of Argentina, which is also the national section of the International Board on Books for Young People. She was a jury member for the Hans Christian Andersen Award in both 2016 and 2018, and the Barco de Vapor SM 2019 Award. She's worked as a school librarian for 25 years. She was a university teacher and is responsible for the children's and youth book area of the Fondo de Cultura Económica de Argentina. She designed the cultural strategy of the Arnaldo Filio Reynal Cultural Center of the Librería del Fondo in Buenos Aires and designed and directed the Huellas collection in Rios de Tinta, Tinta Fresca. Lola, thank you for joining us. And may I ask you please to introduce Maria Teresa. Muchísimas gracias, Julie Klein, Joachim Weber, y a todo el Centro de Latin American and Caribbean Studies de la Universidad de Wisconsin, y a la participación de la Jugendbibliothek de Múnich. Y además, por lo que nos estás contando también, el apoyo del Centro de Estudios e Interpretación y al trabajo que van a estar haciendo Diana y Fátima, esperamos recordar sus indicaciones y hablar lentamente. De verdad, es un honor que me hayan pedido moderar y conducir un poco la conversación con María Teresa Andrueto, una creadora que admiramos enormemente en toda la región, pero especialmente en la Argentina, se imaginarán. María Teresa Andrueto nació en Arroyo Cabral, Córdoba, la provincia de Córdoba, en el interior de la Argentina, en 1954. Forma parte de este campo de la literatura infantil y juvenil desde hace 40 años. Fue cofundadora del CEDILIG, un importantísimo centro de promoción y difusión de literatura infantil y juvenil. Fue secretaria editorial de la revista Piedra Libre y miembro del cuerpo asesor de Propale, que es un programa de promoción y animación a la lectura
de la Universidad de Córdoba. Es constantemente invitada como profesora en espacios universitarios y no universitarios, escritora invitada en congresos, seminarios, ferias, talleres en nuestro país y en el extranjero. Tiene escrita una vastísima obra que voy a resumir en un ratito. Sus obras forman parte de los premios Los Destacados de Alija, Los Recomendados de Fundalectura de Colombia, de Los Mejores Libros del Banco del Libro de Venezuela. Fue finalista del Premio Rómulo Gallegos. Su obra recibió en varias ocasiones el reconocimiento de integrar el catálogo White Ravens. Fue parte de la lista de honor de IBI, recibió el premio Conex de Platino, recibió el premio nacional de novela del Fondo Nacional de las Artes en Argentina, la beca de la Jugendbibliothek de Múnich, el premio Iberoamericano a la trayectoria en literatura infantil y juvenil de la Fundación SM y el Hans Christian Andersen, que otorga IBI en 2012, el más prestigioso en el campo de la literatura infantil y juvenil. Entre su vastísima obra para niños y jóvenes quisiera destacar las novelas Stefano, Veladuras, El País de Juan, La Niña, El Corazón y la Casa, los libros de cuentos El Anillo Encantado, Huellas en la Arena, Benjamino, Miniaturas, El Caballo de Changsu, La Mujer Vampiro, Solgo, Trenes, La Durmiente, Dale Campeón, El Árbol de Lilas. Su relato en una antología de relatos sobre identidad y memoria que se llama ¿Quién soy? Relatos sobre identidad, nietos y reencuentros. Algunos libros álbum como Los Ahogados, El Incendio, Clara y el Hombre de la Ventana, Selene, de reciente publicación, y las series para primeros lectores, Fefa es así, el libro de poemas Aguacero, y este juego de cartas. Yo les voy a ir mostrando algunas de sus publicaciones a medida que le vaya haciendo preguntas a María Teresa, porque mi anhelo es que si conocen la obra para adultos de María Teresa, salgan corriendo a buscar la obra para jóvenes y viceversa. Y si conocen la de jóvenes, salgan a buscar la de adultos. Y si no, salgan a buscar toda la que todavía no tienen, porque no tiene desperdicio. Este juego de cartas de escritura creativa, poética, hecho con el grupo de Tincuy. Para adultos tiene escrito Tama, La Mujer en Cuestión, Lengua Madre, Cacería, Había una Vez, Los Manchados, No a Mucha Gente le Gusta Esta Tranquilidad, Extraño Oficio, muchos poemarios, entre ellos Padece Kodak, Beatriz, Sueño Americano, Cleofé y Poesía Reunida, también de reciente edición. Tiene luego ensayos, hace una lectura sin adjetivos, algo así como nuestra Biblia en el campo de la LIJ, lo mismo que la lectura Otra Revolución, luego Resistencia, una publicación de Alija, y además un texto que en algún momento va a aparecer, que no está publicado, no como libro, pero que fue su texto de cierre del Congreso de la Lengua de 2019, que no tiene desperdicio. Y además tiene compiladas sus experiencias en los talleres de escritura en dos libros de coautoría, que son el Taller de Escritura Creativa en la Escuela y la Escritura en Taller. Y créanme que queda mucho por listar y que yo aún no lo hice. Así que quiero decirles que esta hora creo que va a ser corta. La propuesta de los organizadores es destinar esta hora a conversar con María Teresa y reservarnos la última media hora para escuchar sus preguntas. María Teresa, muy bienvenida y un honor para mí poder conversar con vos. Gracias, Lola, querida, por todo este recorrido. Y tu calidez
tu cariño. Muchas gracias, Julie, por la invitación. Muy honrada por esta invitación y este descubrimiento de haber sido compañeras de beca en la Jugendbibliothek. Muy agradecida también a Jochen. Mi relación con él es larga en el tiempo y tiene momentos muy hermosos. Jochen ha traducido dos libros míos, además de ser él, la persona que dirige la sección iberoamericana de la biblioteca, y por los continuos intercambios y todo. Y muchas gracias a este espacio de la universidad. Muchas gracias a todos. Muy interesante que en este contexto de pandemia tengamos como resto, como residuo, que esperemos que se convierta en un tesoro, esta posibilidad de juntarnos con gente de todo el mundo. Sí. Y volver más porosas las fronteras de la literatura. Ahí Julie Klein les puso un link a donde ustedes pueden luego ver desde dónde estamos todos participando de esta comunidad y siguiendo lo que nos va a contar María Teresa. María Teresa, leer tus lecturas te da la posibilidad de querer seguir leyendo y querer hacerte constantemente preguntas. Y como muchos lectores, yo subrayo mis libros. Y lo fascinante de esta ocasión también es que los subrayados los voy a poder conversar con vos. Así que muchas de las preguntas van a salir de tus propios textos, ¿sí? Una pregunta central. ¿Para qué sirve la literatura? ¿Por qué seguimos necesitando de la literatura? Ay, me he preguntado mucho sobre eso, también en una idea muy amplia de literatura, una idea que tengo muy, muy amplia, que incluye libros, relatos populares, relatos orales, poesía, narrativa, textos muy complejos y otros tal vez muy sencillos para lectores que saben mucho de esos libros o para oyentes que solamente quieren recibir una historia. Y a mí me parece que sirve, bueno, sirve para muchas cosas, pero por un lado me parece que ayudan a conformar nuestra identidad. Nuestra identidad se hace a partir de relatos. Lo que leemos, lo que nos cuentan, incluso los relatos que construimos sobre la propia vida. También hace ya muchos años encontré un valor muy importante, que es que, bueno, a mí me interesa mucho el narrador, el punto de vista desde el que está contado un cuento o una novela, y eso implica que cuando escribo, o cuando escribimos, tengamos que salirnos de nosotros y contar desde otro, desde un narrador, lo que ve desde el punto de vista de quien cuenta esa historia, que no es, por cierto, el autor de carne y hueso. Entonces, quien lee, o cuando leemos, nos vemos obligados a entrar en esa subjetividad, a mirar lo que se nos cuenta desde ese punto de vista. Es decir, mirar desde otro y entonces tal vez comprender a un otro.
En mi país, por lo menos, en nuestro país, Lola, eso es muy importante. Poder salir de nosotros mismos para mirar desde un otro social, que puede ser un niño, puede ser un anciano, puede ser una persona que está en la pobreza o que carece de algo o que está en una situación privilegiada o que está acusado o que está despreciado. La lectura nos permite entrar a esos otros, a la subjetividad de esos otros. Y como le escuché decir a un sacerdote que trabaja en un barrio de emergencia aquí en Córdoba, contando lo que le había dicho un adolescente que estaba saliendo de la droga, le dijo que los cuentos le permitían inventarse una vida sin drogarse. Esas Maravilloso. serían algunas cosas, ¿no? Hay un, vos tenés una frase que para nosotros es una patente, casi la tenemos así, que es una literatura sin adjetivos, un Sí. sintagma, una proclama, que define mucho de la problemática que rodea el campo de la literatura para niños y jóvenes. Sí. Ahora, tus textos hablan una y otra vez sobre el tema y tratamos de que esto se haga carne en muchos de los mediadores. Y no obstante, ¿por qué cuesta tanto entonces cambiar los modos de producir, de editar, de escribir para niños y jóvenes? A mí me parece que, bueno, esa frase tiene que ver con que yo le reclamo para la literatura destinada a los niños y a los jóvenes la misma condición artística, llamémosle, que le reclamo a la literatura que va destinada a adultos. La misma exigencia en ese sentido, una exigencia estética. Y sucede que los libros destinados a niños o a jóvenes constituyen todavía un campo vigilado de la literatura. Entonces, hay una tendencia a vigilar esos textos en nombre del cuidado de los niños y de los jóvenes. Y a mí me parece que los podemos cuidar de otras maneras, de mil maneras, pero que la literatura, un cuento, un poema, nos permite una disidencia a los lectores, niños o adultos. No importa, una disidencia, un campo de libertad, de no obediencia, entonces nos permite un lugar de libertad de los que poco quedan en la sociedad. Creo que ese es el lugar del arte, no en un lugar para tratar de comportarnos de tal o cual manera, sino un lugar para pensar, para hacernos preguntas, para que la imaginación divague, para cuestionarnos algunas cosas. Entonces, un lugar desobediente, diría. Y para esto, tiene que haber una desobediencia en quien escribe. Una desobediencia, ¿cómo sería esa desobediencia? Una desobediencia con respecto al mercado, una desobediencia con respecto a lo que pide la escuela, el mercado, el afuera, los padres, los maestros, los lectores, lo que más se vende, un espacio de desvío hacia una
hacia un lugar muy propio. No atender a otras cosas, sino a eso. Después, eso que sale, bueno, tal vez encuentra un lugar en la escuela, en los lectores, y tal vez no tanto, tal vez se vende mucho y tal vez no se vende nada, o se vende poquito, o demora muchos años en instalarse, pero es genuino. Y yo creo que uno de los problemas de esa vigilancia sobre los libros para niños o para grandes o para jóvenes es algo que a la vez es un beneficio y es un problema, que es que la literatura para niños tiene un cliente que es la escuela. Y entonces, eso hace que los editores quieran satisfacer las necesidades de la escuela y los escritores quieran escribir para calzar en las necesidades de la escuela. Bueno, se produce ahí un circuito que es vicioso. Pero si el escritor, que es me parece a mí el primero de la rueda, se resiste a eso y se atiende a sí mismo, hay algo que a la larga también la escuela puede tomarlo. Muchas veces me ha pasado a mí con mis libros que terminaron siendo muy leídos cuando pasaron por lo menos 10 años sin lectores, con muy poquitos lectores. Pero se fueron construyendo esos lectores, porque un escritor construye cuando escribe el lector que quiere para sí mismo. Y a veces esa construcción demora mucho. Pero en mi caso, por ejemplo, yo quiero un lector que se cuestione, que se pregunte, que se incomode, que se conmueva, que se ponga a pensar. Y eso, que no sucede de hoy para mañana, es una construcción que a lo largo de los años he ido logrando. Y a mí me parece que eso puede tener una perdurabilidad mucho mayor que la satisfacción inmediata de lo que los lectores quieren. Porque un lector a veces no sabe lo que quiere hasta que lo recibe y se sorprende. Hermoso. Les muestro acá muchas de estas, las ideas que vamos a ir desgranando son preguntas que le voy a hacer a María Teresa sobre sus libros. Como les decía, este es Hacia una literatura sin adjetivos. Muchos van a encontrar aquí en la lectura otra revolución que además es fascinante. Yo quiero destacar algo tuyo, María Teresa, que probablemente tenga que ver con tu historia como docente, y es que sos muy generosa en tus conceptos y en tus trucos, inclusive tus trucos de escritura y del... Sí. O sea, no solo nos guías como lectores, sino que si uno tuviera aspiraciones de escritor, muchos trucos, muchas... Y no escatimás, no le temes a la definición, o sea, tomas postura, porque a veces en temas tan escurridizos como qué es literatura, qué no es literatura, qué es para chicos, qué no, la gente evita dar esas definiciones, pero vos no lo haces. Este es el texto de la resistencia, donde retomás también esta idea de la resistencia se hace desde la palabra, desde el lenguaje, ¿no? Desde la escritura misma. ¿Cómo pensás la escuela hoy día? Me refiero a esta ambivalencia que hay entre que sabemos que es la gran ocasión del encuentro con los libros y al mismo tiempo este espacio de domesticación que es. Sí, la escuela es las dos cosas, y primero decir que sí, evidentemente yo tengo una marca docente muy fuerte,
para quienes nos están escuchando. He dado clases muchos años en escuela secundaria, escuela media, y en espacios educación superior no universitaria, formación de maestros y profesores, básicamente. Y también he trabajado mucho en la construcción lectora en los maestros, ya en actividad. Pero tengo otra zona, muchos talleres literarios con niños, con jóvenes, con potenciales escritores, pero también he trabajado, he llevado la literatura, cuentos, poemas, a espacios no convencionales, digamos, barrios muy marginales, mujeres no alfabetizadas, jóvenes encarcelados, ancianos en un geriátrico. Y lo he hecho por pasión, pero también obviamente como un trabajo de vivir. Y hay algo que fui aprendiendo en ese pasar de un lugar a otro, que es que uno puede llevar buena literatura a leer escritos excelentes, maravillosos, de otros escritores, obviamente, en uno y en otro lugar, y puede sostener las mismas ideas con niños, con mujeres no alfabetizadas, con espacios universitarios de posgrado, de doctorado. Todo ese ir y venir con la palabra me ha permitido como una flexibilidad, diría. Porque yo creo que la literatura es para todos y que no hace falta, digamos, estudiar para disfrutar de un texto. No hace falta hacer una carrera universitaria para disfrutar de un texto. Por supuesto que una carrera universitaria permite ver otras cosas y hacer otras cosas con los textos. Pero también alguien que no sepa ni siquiera quién es un autor determinado puede disfrutar de un cuento. Yo he visto eso. Y eso, esa concepción popular, digamos, de la literatura me ha acompañado siempre y yo la he acompañado a ella. Y eso para la escuela es muy interesante. La escuela es a la vez, como bien lo decís, un espacio de transformación y liberación posible y la gran ocasión para acceder a muchas cosas de las que de otro modo cantidad de niños en mi país no accederían. Estoy hablando de la escuela pública sobre todo, o de escuelas de muy bajo costo, cosa que en Argentina es una lucha y un derecho adquirido que siempre estamos defendiendo, ¿no? Porque nos ha formado como nación también, ¿no? Y a la vez la escuela es, como todos sabemos, un espacio de preservación de ciertas formas y conductas, y etcétera, y valores, etcétera. La escuela en Argentina me parece que viene teniendo una transformación interesante desde con sus altibajos, pero con una incorporación muy fuerte de la literatura en sus aulas. Y una conciencia lectora muy fuerte de maestros y profesores con toda la diversidad que tiene nuestro país en cuanto a acceso y en cuanto a condiciones geográficas, de conectividad, sociales, económicas, etc. Pero yo confío mucho en la escuela y defiendo mucho ese espacio
Porque, digamos, un niño o una persona puede acceder a ciertos recursos culturales, libros, arte, si tiene un contexto familiar o que se lo permita, pero muchas personas no pueden acceder a eso si no se los da la escuela. Y entonces la escuela es el espacio más democrático que tenemos. La escuela pública, la escuela gratuita, la escuela de, o de fácil acceso económico, es el espacio más democrático que tenemos, y entonces tenemos que mejorar ese espacio. Tenemos que luchar ahí para que la literatura ahí tenga un lugar que no parezca de la escuela. Tenga un lugar preservado para moverse a sus anchas, un lugar sistemático, un lugar de, sostenido en el tiempo y en el espacio, que sea un lugar de libertad en la relación con los textos. De ahí supongo tu opinión acerca de lo valioso que son los talleres de Así escritura, es. ¿No? Los talleres, o sea, ¿tenés confianza en que se puede enseñar a escribir? Sí, porque sí se puede, claro. Es decir, hay cuestiones de grado. Cuando uno piensa un taller en la escuela, lo piensa, o sea, no está pensando en generar escritores necesariamente. O sea, uno tiene que correr la idea de pasar por un taller es un camino para convertirse en escritor. No, pasar por un taller es un camino para encontrarse con una palabra propia. Para poder sacar de uno una palabra propia, nosotros que muchas veces estamos, las más de las veces, somos dichos por otros. Somos hablados por otros, por los medios de comunicación, por las autoridades, por los padres, por el contexto. Entonces, aprender a sacar de nosotros una palabra propia me parece sumamente importante. Y luego, en un espacio de taller en la escuela, y también fuera de la escuela, solo que en la escuela es para todos y fuera de la escuela es para algunos, digamos, ¿no? Pero un taller de escritura y de lectura permite que esa palabra propia uno la pueda decir ante otros, que uno pueda escuchar a otros decir su palabra, que uno pueda aceptar críticas y observaciones, que uno pueda hacer críticas y observaciones, que uno se pueda emocionar con otro, que uno se detenga a pensar en algunas cosas, que uno descubra un poquito más quién es, hablando de sí, escribiendo sobre sí, leyendo sobre otros. Muchas cosas se aprenden. Se aprende el oficio, se aprende cómo escribir algo para ser entendido por otros, cómo transmitir emociones. Todo eso se aprende. Claro, ser escritor es un poco más que eso, ¿no es cierto? Es una cuestión de grado, en el sentido de que un escritor es alguien que hace pública su palabra, que la pone en el lugar de lo público, cosa que no le pediría tanto a un niño ni a la escuela, ¿no es cierto? Por eso yo me resisto. Mucha gente, a veces me escriben padres diciéndome si les puedo revisar el libro de su niño, que lo van a publicar, que han juntado dinero. Yo trato de desanimarlos todo lo posible, no siempre la gente comprende, los padres comprenden, de que lo deje, que escriba, que haga lo que quiera, hasta que sea un adulto que pueda decidir si se hace cargo de su palabra. Porque ser escritor es poner la palabra en el espacio público, y eso
bueno, uno tiene que saber que eso tiene una responsabilidad y tiene a veces sus problemas también. Y además, claro, un escritor es también alguien que decide poner muchas horas y mucho, mucho tiempo y mucho, mucho a eso, que tiene una necesidad muy grande de decir, de transmitir ciertas cuestiones, y que por eso, bueno, ocupa en eso mucho tiempo, ¿no? Sí, vos decís reiteradamente que el escritor narra porque no sabe, o sea, uno tiende, sí, cuando uno como lego tiende a pensar, sí, que el escritor sabe todo antes de empezar, no, y vos no, ponés que no, el escritor narra porque no sabe, porque busca entender. Entonces, sí, es más todavía. Es importante no saber. Es necesario no saber hacia dónde se va para poder escribir. O sea, no saber, querer saber. Y para querer saber, hay que no saber, digamos. Tiene que haber una cuota importante de no saber. Porque si uno sabe todo, si uno sabe a dónde quiere llegar y no se desvía para nada del camino, no se deja atravesar por el azar del propio proceso de escritura, bueno, esa escritura se racionaliza al extremo. Entonces, incluso puedo decir algo con respecto a un libro mío, que es un cuento mío, un texto mío, que está en ese libro Quién Soy, que vos mencionaste, que sí, que es un libro sobre historias de niños apropiados durante la dictadura en Argentina. Yo, por ejemplo, ese texto que se llama Los Hermanos, que son, sí, dos hermanos apropiados y que por la dictadura y que separados de chiquitos y después recuperada la identidad, es uno de los textos que más me costó escribir a mí, justamente porque yo sabía demasiado, entre comillas, ¿no? O sea, tenía un acuerdo muy grande con la causa. Y eso, lejos de ser algo que facilite, es algo que complejiza. Porque yo tuve que andar mucho para encontrar un rinconcito, una fisura en ese saber. Una fisura por la cual entrar. Hay una frase de Leonard Cohen que dice, el poeta, cantautor, que dice, hay una grieta en todo y por ahí entra la luz. Que a su vez es una frase que él toma de un filósofo que ya no recuerdo quién es, y la recicla, porque ahí debo decir que los escritores somos en realidad también grandes recicladores de lo que leemos, de lo que vemos. Acá tengo tu frase, dice, dos saberes centrales en la construcción de la literatura, saber mentir y saber robar. Así es, así es. Hace unos días vi un taller de un ilustrador, es ilustrador de Campeón, de mi libro Campeón, y que estaba haciendo un taller para los chicos, y una mamá pregunta, ¿qué puede hacer mi hijo para ir aprendiendo a dibujar? Y él le dice, un buen aprendizaje es copiar. Tomar imágenes que le gusten y copiar. Si uno sabe copiar, después sabe romper también. Sabe romper, sabe desviarse, sabe irse, ¿no? Eso.
Exactamente. Sabes que me gustó mucho una revalorización que haces de la literatura informativa. Ya ahí estoy dando la clave, ¿no? Esta idea de que para vos estos textos informativos que a muchos lectores nos fascinan son literatura, porque a veces los que gustamos de los textos de no ficción informativos sentimos como que estamos en un segundo lugar respecto de la literatura. Claro, todo es palabra. Y también viajamos así, por otros así lugares, es, ¿no? Así es. Por eso a mí me interesa, por ejemplo, en el trabajo de las, en los textos teóricos, los ensayos, que casi siempre son a partir de, en ese caso son a partir de invitaciones a reflexionar sobre algún tema y demás, yo también trabajo mucho la palabra. A mí me interesa mucho cómo está dicho lo que se dice. Porque hay una forma y sentido que no se separa en la escritura, ¿no? Lo que se dice, cómo se dice, porque ese cómo permite ingresar al oído del otro, ¿no? Que volviendo a tu pregunta inicial del tema de la llegada, de la escucha y demás, es la forma lo que permite también, digamos, comunicar. Y a mí me interesa, volver claro lo oscuro. No me interesa oscurecer por la oscuridad misma. Me gusta avanzar en un camino de búsqueda de claridad, de la mayor claridad con respecto a ideas, a formas, a imágenes, desde esa opacidad que primero veo, un camino hacia la luz. Me interesa eso. Vos estás mencionando el lenguaje y yo te voy a tratar de condensar dos preguntas que tenía para vos. Una es a partir de tu definición de qué es un clásico, ¿no? Esta posibilidad de un texto que siempre necesita ser interpretado en un nuevo sentido. Uh-huh. Yo me preguntaba, Stefano, que para nosotros es un clásico ya a esta altura, ¿sí? ¿Cómo crees que lo leen los jóvenes de hoy cuando se trata de esta historia encerrada en la novela que transcurre, supongo yo, en la década del 40, ¿sí? ¿Cómo lee un joven hoy esta historia de la década del 40? Y unida a esta pregunta es, ¿cómo darle voz en la escritura a un joven sin caer en lo mimético? Porque además vos no podés reflejar miméticamente, simplemente por tu distancia etaria, digamos, no vas a poder reflejar, ¿no? ¿Cómo es eso? Por un lado, Stefano, a mí me parece muy interesante lo que pasó con Stefano, porque Stefano atraviesa, digamos, no solo distintos momentos míos, porque cuando salió la primera edición yo no tenía, empezaba, digamos, y a publicar y no tenía lectores, sino también muy interesante, bueno, porque y después tuvo muchas ediciones y está traducido a muchas lenguas. Recién decía que Jochen es el traductor al alemán y tiene traducciones a muchas otras lenguas, sino que es interesante porque mirando lo que pasó con Stefano, yo al menos puedo ver algo de lo que pasó con la construcción de lectores en nuestro país. Cuando Stefano salió, que salió gracias a que la editora, creo yo que gracias a que la editora, Canela, era ella misma una inmigrante, y entonces se entusiasmó con ese libro. Yo no había pensado que era para jóvenes, para nada. En realidad se lo mandé a la editora de juvenil para que se lo pasara al editor de adultos, y ella lo quiso ese libro, lo defendió y lo editó. Pero es un libro que no se vendía. La editorial tenía problemas con eso, y ella me,
me dijo muchas veces eso, que había problemas. ¿Cuál era el problema principal? Hay una escena muy sutil de masturbación y un par de escenas en las que Stefano tiene relación con una mujer y otra mujer, muy, muy, muy metafórico, digamos, no es algo, digamos, con una explicitación grosera, digamos, ¿no? Sin embargo, las escuelas, sobre todo las escuelas de gestión religiosa, que en Argentina hay muchas escuelas de matrícula accesible, pero que son de congregaciones religiosas, y también escuelas públicas en un país donde el catolicismo es la religión oficial, lo devolvían. Devolvían el libro por escandalizados, digamos. Después empezó a ser, bueno, más tolerable en una reedición que se hizo en 2002, me parece. A partir de ahí tuvo muchos lectores. Y luego vino la Ley de Educación Sexual, que hace que hoy sea necesario. Entonces, hoy más bien las escuelas lo buscan justamente por eso. Pero claro, Stefano, no yo, Stefano tuvo que esperar para ser muy leído 20 años. Y así son los libros, uno no tiene que estar buscando cantidad, sino hondura de lector. Si va bien, si eso sucede, si el libro lo merece, si se tiene paciencia, tal vez el lector llegue. A veces son muchos lectores, a veces son pocos, pero un escritor, esto me lo dijo alguna vez un editor, un escritor puede permanecer en la literatura de un país si tiene 100 lectores fieles. Hermoso, ojalá. No cualquier escritor puede tener eso. Un libro sí, pero no el escritor, ¿no? Claro, claro. Eso es, eso es. Bueno, entonces, este es bueno. Stefano. Este sí. Es Stefano. Este es otro libro que me interesa mucho mostrar, Veladuras, porque es muy interesante, María Teresa, en tus títulos, como parece que fueras sembrando claves interpretativas, ¿no? De tu propia escritura, porque además del planteo sobre la lengua propia y la nueva lengua y la lengua adquirida y la incomunicación y la incomprensión, está también esta idea del trabajo por capas, sutil, con el lenguaje, con el silencio, y ahí hay como una analogía entre el oficio de Rosa, que pinta sus páginas, sus capas, sí. ¿No? Título. ¿Cómo hiciste ese trabajo con el lenguaje de Veladuras? Ay, vos sabés que lo quiero mucho a Veladuras. Es un libro que cuando se lo ofrecí al editor, Antonio Santana, era en ese momento en Editorial Norma, él se lo mandé y él ahí nomás me habló por teléfono y me dijo, vamos a hacer un libro hermoso que no va a comprar nadie. Así me dijo. Porque es un libro de una escritura compleja. Bueno, ¿por qué compleja? Yo me propuse ahí tres cosas. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo
me propongo en los procesos de escritura ciertos recursos de escritura y dejo libre lo que voy a contar. Ahí va apareciendo lo que voy a contar. Pero sí le pongo a eso, tengo un, como un corsé, llamémosle. Yo acá dije, bueno, voy a contar una historia. Bueno, Veladuras empieza porque una mujer que me hace una entrevista por un trabajo que estaba haciendo con Estefano, después que me hace las preguntas, yo le pregunto por qué era una mujer grande y estaba estudiando literatura, castellano, profesorado de lengua, y ella me dijo, bueno, estoy estudiando porque, yo, bueno, su papá escribía canciones, y bueno, y su papá había tenido dos mujeres, y no sabía cuál, las quería las dos, digamos. Una frase que ella dijo, porque ella, la frase que dijo que me perturbó, fue que ella estaba de parte del padre, digamos, no de la madre, de parte del padre. Y a mí eso, que por entonces yo tenía hijas adolescentes, yo estaba divorciada, me resonó, digamos, ¿no? Y entonces pensé en contar una historia que fuera desde hoy hacia atrás, desde el presente hacia atrás, que quien hablara, darle la voz a una chica con un habla del noroeste argentino, que es una zona que yo conozco y he escuchado bastante, donde, para el público, se habla un español más, arcaico, más antiguo y más castizo, más, más próximo a lo español que al castellano argentino, ¿no? Y me propuse que esa chica tuviera la cabeza confundida, que tuviera algún problema psicológico. Bueno, y a partir de una primera frase se empezó a desencadenar la escritura, a desovillar esa escritura de una historia de una joven enojada con su mamá porque no lo comprende a su padre que tiene otra mujer. Ahí en la historia fue apareciendo, bueno, otras cosas, como que la madre no le tolera al padre eso. Y bueno, la historia tiene otras cuestiones, porque ahí está también el suicidio paterno. Pero me parece que lo más importante es la subjetividad de esta chica, que se salva pintando, haciendo veladuras para unas imágenes religiosas de unas monjas. Las veladuras son pátinas a través de las cuales uno puede tomar una lámina nueva e ir haciendo que parezca antigua. Bueno, lo que pasó es que yo estaba escribiendo esto y vi en un programa de televisión alguien que hacía veladuras. Bueno, y fue entrando eso también. Después averigüé los colores, las pinturas. También el nombre y el apellido de Rosa aparecieron de casualidad, porque un señor yo no sabía cómo se iba a llamar, y llegó un señor a traerme leña, y yo le dije, un señor de origen boliviano, y yo le dije, póngala ahí, don Mamani, y dije, ah, Rosa se llama Rosa Mamani. Todo esto que les cuento es para decir que interviene mucho el azar en la escritura. Porque uno va escribiendo, si uno está abierto a todo.
Por eso yo digo que hay que no saber. Hay que estar abierto al no saber, para que ingrese lo extraordinario, lo insólito, el azar, la memoria. Bueno, todo lo que enriquece una obra, que no es nuestra razón, nuestra racionalidad, sino todo lo otro. La vida. La vida y las palabras. Voy a mostrarte unos libros tuyos que obviamente conoces, María Teresa Selene, que es muy reciente, sí. ¿Verdad? Sí. El País de Juan, que esta es una edición ilustrada reciente. Sí. Muchas más ediciones. La Niña, El Corazón y la Casa. Y ahora vas a ver por qué los elegí, aunque es medio obvio. Clara y el Hombre de la Ventana. Sí. Bueno, Estefano, Veladuras, sobre todo esto, sobre todo estos, son esos libros que cuando uno te escucha hablar, como hablabas hasta recién, no tiene dudas que son libros para explorar la conciencia de los personajes, el juego del habla y de la lengua. Y sin embargo, hay que estar todo el tiempo rescatándolos de las garras del tema. Sí, claro. Claro, claro. ¿No? Este es un libro sobre discapacidad, que no lo es. Este es un libro sobre discapacidad, que no lo es. Este es un libro sobre pobreza, que no lo es. Sobre homosexualidad, que no lo es. Y entonces estamos todo el tiempo, bueno, Veladuras, ya sabemos, separación, suicidio, o sea... El tema es un problema, ¿no? Sigue siendo un problema en la literatura. El tema es un problema y el tema no es el tema. El tema es la escritura. Pero fíjate lo que te decía. Si yo, mi método de trabajo sería, es pensar en las formas. Entonces, pensando en las formas, el tema se libera y anda a sus anchas, el asunto. Entonces, por ejemplo, uno de formas que me pareció fascinante. Sí, la mujer en cuestión. Claro, porque por ejemplo, en el País de Juan, que es la pobreza, básicamente. Pero yo pensé, bueno, una familia, digamos, viven en el campo y van perdiendo generación a generación. Y bueno, yo voy haciendo ese juego, a ver qué sale, ¿no? ¿Qué va saliendo? Yo, por ejemplo, en La Niña, el Corazón y la Casa, sí, hay un niño down, es el hermano de la niña protagonista. No está en el centro. Si yo hubiera en el centro del relato, la cuestión down. Ese es el asunto. Si yo trabajara con mi cabeza, con la racionalidad del asunto, diría, bueno, voy a escribir una novela sobre un niño down, que tal cosa o tal otra. Pero no. ¿Qué es lo que aparece en La Niña, el Corazón y la Casa? A ver, una vez una mujer que ya tenía hijos, que conocía así un poco, ella tenía hijos y que enviudó y que luego vi embarazada con... Entonces le dije, ay, estás en pareja, vas a tener un niño. Me dijo, estoy hablando de los años 80, comienzo o primeros 90, me dijo, es una niña, es una nena, pero la tengo para mi novio, porque yo ya tengo a mis hijos. Bueno, yo a ella después no la vi, no sé qué hizo, pero a mí me quedó mucho resonando, me quedó 20 años resonando en mi cabeza esa historia. Y porque preguntándome cómo viviría una niña, no que se cría con el padre, porque eso puede ser frecuente, o es más frecuente ahora también, y bueno, es una posibilidad, digamos, sino que eso estuviera decidido ya en la gestación.
Eso era lo que me perturbaba. Y yo quería saber, yo quería comprender. Entonces, bueno, tomé un narrador que la sigue a la niña y va viendo qué hace la niña con eso. Y ahí en el camino fueron apareciendo muchas cosas. ¿Por qué la madre haría eso? O por qué, mejor dicho, ¿por qué vivía ella con el padre? ¿Por qué vive con el padre? ¿Por qué no vive con la madre? Bueno, porque la madre vive con el hermano, que es un niño down, que supone la madre o no, supone el padre, no sé, suponen los padres, necesita más. Y entonces, desde ese lugar de la niña fui hacia algo que no sabía cómo se iba a resolver. Pero la niña me enseñó a mí un montón de cosas. A mí, así como a sus padres en la novela, me enseñó a mí un montón de cosas. Por empezar, esa niña termina saliéndose con la suya, que es termina viviendo con su mamá y su hermano, y no sabemos, queda abierta la posibilidad del padre, ¿no? Entonces, bueno, uno aprende, yo por lo menos para mí cada libro es un camino de aprendizaje. ¿Pero por qué? Porque por esa postura de escritura, un camino de autoconocimiento, por esa postura de escritura, o sea, escribo para comprender algo de lo humano que no sé. Sí, sí. Estaba volviendo a lo de las estructuras, déjenme que les presente, bueno, este libro fascinante. María Teresa, obviamente, está como conversando con esa mujer de Rodolfo Walsh y con otra Eva, y lo extraordinario es que si en la de él está completamente elidida, desaparecida Eva, en el tuyo, Eva se la pregunta y aparece y aparece y aparece, e igual no pueden comprender quién es ella. Así ¿no? es. Una estructura diferente, pero que lleva un poco a esta misma idea de no es sencillo entender qué es lo que pasa, ni aun con un personaje, no solo con una persona, ¿no? Sí, ahí, claro, ahí hay un informante que recoge opiniones de muchos en torno a una Eva, a una mujer que, como decís, siempre es más que lo que se puede decir de ella. Siempre hay más Eva o hay más mujer que todo lo que se pueda decir de ella. Y ahí voy a aprovechar para decirlo en esto de que en los procesos de escritura intervienen muchas cosas, pero también las lecturas y mucho. Yo había leído mucho antes una novela a la que le estoy muy agradecida, bueno, Jochen seguramente sabrá de ella, una novela de Henry Bell, que es un escritor que a mí me gusta muchísimo. Un amigo de mi marido me dijo un día, alemán, me dijo un día, bueno, ya nadie lee aquí a Henry Bell, pero a mí es un escritor que me encanta, y la novela se llama Retrato de grupo con señora. Bell, bueno, Faulkner también, tienen un modo de narrar, como diría, como caleidoscópico, o sea, rodeando el objeto. Tomo una situación o tomo un personaje y voy viendo sus aristas, observando desde distintos ángulos. A mí el tema de ver desde distintos ángulos siempre me interesó mucho, porque hay algo como de... En la escritura, lo que busco no es una verdad única, segura. Lo que busco es entrar por distintas verdades, distintas maneras de mirar algo, que esa es la libertad de la escritura, porque después el lector tiene que decidir él
con qué acuerda, qué le gusta, qué no, qué le parece que es así o asá. Con respecto a la mujer en cuestión, muchas veces me preguntan, pero bueno, pero ella, ¿traicionó o no traicionó? ¿Hizo o no hizo? Yo digo, bueno, yo sé lo mismo que ustedes. yo hice eso, pero yo no sé más que eso. Ella es más mujer, más personaje, que todo lo que podamos decir de ella. Y les aseguro que cada uno de nosotros es más persona de lo que todos puedan decir de nosotros. Y ahí es donde decía que hay como un compromiso ético y estético, que están muy unidos, ¿no? Porque sí. Lo que vos sostenés como persona, como activista, como ser político, se condice con lo que vos hacés como escritora. Bueno, casualmente, dando esta idea de rodear el objeto que uno investiga, miren el título de este, que se llama Cacería, para que vean que ella nos da pistas aún en el título. Lengua Madre, que es, me costó mucho terminarlo porque estaba tan acongojada, María Teresa, que me costó terminarlo. No lo podía retomar para terminar de la congoja que me provocaba. Lengua Madre me hizo pensar mucho en una característica que marcaba siempre Alicia Sally de tu trabajo, sí. Que es el incilio. Porque luego sí. En la dictadura se habló mucho del exilio y los artistas y cómo el exilio sí. Está presente, pero en tu obra, a caballo de este manejo del silencio, está el incilio. Sí. Sí. Contanos un poco cómo es eso. Claro, porque yo, bueno, yo tenía 21 años cuando la dictadura, cuando el golpe de Estado, y estaba recién recibida. Tanto que el título de profesora recién lo pude ir a retirar cuando recuperamos la democracia. O sea, 7 años después, más o menos, a ver, 76 al 84. Entonces, bueno, yo había tenido, bueno, una participación en una organización de izquierda, en la universidad, en el centro de estudiantes, como era, por otra parte, muy común en mi época, ¿no? Pero bueno, eso se volvió peligroso y bueno, hubo compañeros muertos y desaparecidos, exiliados, presos, etcétera, ¿no? Y yo me fui, me fui un poco antes del golpe, ya viendo lo que venía, me fui a la Patagonia. Estuve en un lugar de la Patagonia un tiempo y luego en Córdoba, en la ciudad de Trelew, en la Patagonia, antes en otros lugares y luego ahí. Y luego en Córdoba, en un lugar que está muy presente en una novela que estuve escribiendo, que está todavía en remojo, en un lugar extremadamente precario, muy cobijada por 3 hermanos que tenían un hotel de citas para mujeres que ejercían la prostitución en una calle cercana, ¿no? Entonces fueron años muy, muy duros. El incilio es extraño porque hay... ¿Qué es lo que sucede generalmente? Que uno no puede tener un trabajo visible o un buen trabajo, o que algunas personas han trabajado, pero han cobrado otras personas por ellas, digamos, implica distintas formas de ocultarse. A veces, en algunos casos, como la protagonista, una de las protagonistas de Lengua Madre, significa estar encerrado en una casa, en una pieza, o en un sótano, o en un ropero, y estar ahí. En otros casos no es ese encierro, pero sí que uno se va a vivir a un lugar donde nadie lo conoce, trabaja
si consigue en trabajos muy menores, acepta pagos indignos porque está en una situación, o directamente no puede trabajar, no tiene obra social, no, bueno, significa invisibilizarse a uno mismo. Y no se trata de un día o dos, se trata de años. Y eso es muy duro, y son los años, en mi caso son los años entre los 20 y los 30, que son los años en que uno se instala en los trabajos, arma una pareja, tal vez tiene hijos, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve a la primera de mis hijas en esas circunstancias. Y bueno, y antes un tiempo muy, muy feo, muy duro. Y todo lo que hice, todo, 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 empieza en 1984. Digamos, empiezo a dar clases, empiezo talleres, empiezo a escribir de un modo sistemático, digamos, bueno, todo empieza ahí. Tengo mi segunda hija, bueno, todo es ahí. Puedo irme a vivir a una pequeña casa, muy pequeña, pero en un barrio, pero a una casa. Bueno, después la vida me ha dado muchas cosas y hay, bueno, mucho, ¿no? Pero quiero decir, todo empieza en el año 1984, que es el año de recuperación democrática. Incluso ahí recién puedo recibir, tener en mano mi título. Bueno, todo eso. Entonces, tal vez por la potencia que eso tiene, en una edad de la vida en que uno se está formando, está instalándose, digamos, eso por una parte, mi conocimiento, mi tiempo en la Patagonia, mi conocimiento del noroeste argentino, porque mi primer marido era de esa zona, entonces yo también pasé ahí un tiempo importante, escuché mucho las hablas, y la zona de la llanura, donde me crié, la llanura con descendientes de inmigrantes, italianos y otros, donde me crié, eso hace un triángulo. Norte del país, noroeste del país, zona con influencia indígena, un español antiguo, zona de la llanura, cultivos, soja, trigo, vacas, etcétera, inmigrantes, muchos inmigrantes, pueblos pequeños, mucha melancolía ahí, y la Patagonia como refugio, son los tres lugares por donde van mis personajes. Todo va por ahí. Y tienen también, digamos, el silencio está muy presente, y ese estar un poco volcado hacia adentro también es un poco idiosincrasia de esas regiones, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo les cuento que como no nos queda tanto tiempo, vamos a abrir a preguntas, y mientras ustedes van pensando esa pregunta y la ponen en el chat, yo le voy a hacer por mi parte la última de las preguntas a María Teresa. Acá están Huellas en la Arena, como les había mostrado, El Anillo Encantado, Había Una Vez, esta es otra edición del Anillo Encantado, El Caballo de Xuan Zhu, y Benjamín, ¿no? De otra vertiente, pero también. ¿Qué es lo que te atrae de los cuentos tradicionales, María Teresa? Bueno, son cuentos que se han vuelto... Los cuentos tradicionales, por supuesto hay muchas versiones, hay adaptaciones de todos los colores y niveles y calidades, pero algo tienen,
algo muy poderoso que les ha permitido resistir todo, no solo el paso de los siglos, sino también las malas traducciones, las malas adaptaciones, las ediciones de baja calidad, todo, todo lo han resistido. Quizá porque, como dicen, el amor escribe y el tiempo lima. Entonces, en ese pasar de una boca, de boca a oído, de boca a oído, de boca a oído a lo largo de generaciones, aunque en algún momento empiezan a estar escritos, igual los contamos, es como una piedra que baja de la montaña, que se vuelve lisa, digamos, se vuelve pulida, ¿no? Entonces, tienen un desarrollo en el que todo es necesario. Es una gran lección de escritura, porque cuando uno escribe, también tiene que pensar en una economía de la escritura, en una administración de la escritura. Nunca el ornamento por el ornamento mismo. Nunca, digamos, lo innecesario. Si hay un desvío, ese desvío tiene que enriquecer el conjunto. Los cuentos tradicionales, todo ahí es necesario, todo es funcional al conjunto, es como si fuera un buen equipo de fútbol o de béisbol, o, no, es cada elemento hace al todo, y por una parte. Por la otra, lo mismo que los mitos griegos, lo mismo que los relatos jasídicos, lo mismo que toman sentimientos y situaciones fundamentales en la vida de los seres humanos, que siguen existiendo por más que cambien las condiciones, ¿no? Como la envidia, los celos, la maldad, la bondad, la ayuda, el obstáculo, el atravesar el bosque, la vida, las relaciones, la relación de los hijos con los padres. Digamos, diría que todo lo esencial ya está ahí. Y que lo que hemos hecho a lo largo del tiempo es, bueno, complejizar, actualizar, hacer desvíos y demás. Ahora, con respecto a mi escritura en relación a esos cuentos, por un lado decir que yo los escribí a casi todos esos, aunque algunos han salido editados 20 o 25 años después, yo los escribí a casi todos en los años 80, cuando no solo no publicaba, sino que ni siquiera imaginaba que algún día publicaría. Los escribía en paralelo con mis clases, porque yo enseñaba, yo daba clases, di clases muchos años en el profesorado de teatro de la provincia de Córdoba, bueno, también magisterios y otros. Entonces, en los años 80 y primeros 90, yo, dando clases a futuros profesores de teatro, enseñaba los géneros de cuentos, género maravilloso, el de terror, el policial, para que ellos tuvieran herramientas para lo teatral, digamos, ¿no? Y enseñando y dando talleres también, a la vez probaba yo a hacer mis propios cuentos. Y entonces, bueno, son cuentos que tienen que ver con lo tradicional, pero que en algún punto lo rompen. ¿Y por qué lo rompen? No porque yo sea una... No porque yo decida racionalmente romperlos, sino porque... Así como eran los cuentos, así como son los cuentos tradicionales,
no se pueden escribir hoy, porque responden a un modo de ser, de pensar y de sentir de los seres humanos, de los hombres y mujeres, que terminó cuando terminó la Edad Media. Terminó cuando Copérnico, Nicolás Copérnico, descubrió, y otros también, que la Tierra, digamos, gira alrededor del Sol y no es el centro del universo, sino solo un planeta en el sistema, y entonces los seres humanos no somos el centro de la atención divina, sino unos pobres mortales aquí en un pequeño planeta en torno al Sol. Tengo acá ya algunas preguntas y una la voy a unir a una mía. Yo tenía pensado para preguntarte, ¿cuándo empezaste a poner en las planillas y en los formularios, cuando te piden profesión? ¿Cuándo empezaste a poner escritora? Y acá una pregunta nos dice, ¿qué te impulsó a escribir por primera vez? Bueno, yo empecé a poner escritora, no sé, habrá sido 2008 más o menos, cerca del premio iberoamericano, por ahí. Yo no me acuerdo si un poquito antes o en ese mismo viaje al recibir el premio, cuando empiezo a sentir que eso, yo ponía antes docente, digamos, ¿no? Profesora, o porque bueno, ese era mi trabajo, y bueno, y después sí, siempre decía, yo escribo, no decía soy escritora, yo escribo, me daba como, incluso todavía hoy me da pudor decir soy poeta, me parece que escritora es más abarcativo y más, me parece que, bueno, remite un poco más a la artesanía también, ¿no? Sí, y ¿cuándo empecé a escribir por primera vez? Sí, ¿qué te impulsó? ¿A qué me impulsó? Lo primero fue inventar historias. Lo he contado en un pequeño texto, inventar historias para mis compañeras de grado, mintiendo, leyendo y transformando y diciendo que lo había inventado yo, cuando iba a tercer grado del primario, que sería como el cuarto grado de ahora, yo tenía 9 años, me parece. Fue en ese momento porque ahí me cambiaron de escuela y empecé con eso, empecé con ese vicio. Como dice Cesare Pavese, un vicio absurdo, pero no era para ser escritora, era para tener amigas, digamos, y eso fue así, de distintas maneras fue así mucho tiempo, era para mí, después fue para mí, después fue para como desahogo. La escritura para mí como escritura, en el sentido en que lo decía al comienzo. Escribo y me gustaría que esto se publique y entonces yo me animo a ponerlo en público y me hago cargo de lo que hago. Eso apareció cuando yo tenía 28 años, que tuve una enfermedad importante en medio de ese tiempo de exilio interno. Y entonces me llevaron al norte, al noroeste, a un lugar de una provincia argentina del noroeste, donde pasé mi convalecencia muy larga, de una operación, etcétera, con mi niña recién nacida, con el primer año de vida de mi hija más grande. Y ahí empecé a escribir mi novela Tama. Y en ese límite con, o en ese miedo a la muerte, llamémosle, esa apuesta por la vida, fue
escribir. Nunca más dejé. Siempre ya tuvo un lugar en mí fuerte. Pero lo que sucedió es que yo hice esa novela y quise publicarla, y ahí vi que no era tan sencillo. Y bueno, pasaron 10 años, sí, 10 años hasta que yo la pude publicar, y fue lo primero que publiqué, por un premio, un concurso, en mi provincia. Esa me la debo todavía, no la encontré, pero ya me voy a poner esa no está, esa está agotada, pero si me, el que quiera ponerme un correo, yo le mando el PDF, porque hago eso con las personas que quieran. Te la voy a pedir. ¿Cómo no? Juli, quisiera que me dijeras si tengo algunas preguntas pendientes en el chat, que cómo venimos de tiempo. We're at time, but maybe we can go another 5 minutes. Okay. Yes? Bueno, Tere, te preguntan a cada una de tus lectoras si te puedes indicar alguna pauta, y voy a hacer cuenta que esta persona no es docente, no sé si es docente, pensemos para nosotros. Si hay alguna pauta para estimular el pensamiento y la imaginación, y yo te recuerdo esto de paso. Y la lectura es leer, porque claro, la imaginación se alimenta como cualquier otra cosa. Entonces, bueno, si uno lee muchas historias y se tiene mucha familiaridad con modos de decir, con las palabras, si ve muchas imágenes, si le interesan las pinturas, las esculturas, la música, la edad, lo que fuere, todo eso alimenta muchísimo. Y la memoria emotiva. Y la memoria emotiva, o sea, como en esa búsqueda de uno mismo, dentro de uno mismo, recuerdos sensibles, ¿no? Detalles. Porque en la escritura todo está en los detalles. No es que hay que recordar todo un asunto, no. Esa, a ver, este olor que había, esta textura, esta palabra, este gesto. Entonces, cuando uno va escribiendo, cuando uno necesita que el personaje, bueno, ¿qué hace? A lo mejor aparece un recuerdo de alguien. Entonces, es como algo que se va armando con restos de todo. Como se arman los sueños muchas veces, con restos diurnos, se parece. Bueno, casualmente en Lengua Madre, que es una novela epistolar, ¿no? Sí. Yo les digo que es divino leer a Tere en clave de voy a investigar a Tere, porque uno encuentra muchísimas, nos va dejando un caminito con migas para que uno vaya pensando. Entonces menciona que las cartas, una novela epistolar, no deja de ser un juego de cartas que el escritor baraja, echa, y bueno, y ahí interviene un poco el azar. Entonces, bueno, por eso cuando me encantó pensar en esa novela y también en este juego de cartas con tu propia escritura, y la idea de juego. La idea de juego, pero eso debo agradecer mucho a un grupo argentino que se llama Tincuy, que tienen este proyecto y me invitaron a participar. Yo he sido muy afortunada, soy muy afortunada en el sentido de que muchas, además de lo que yo misma escribo, muchas personas me invitan a... Bueno, me invitan a sus juegos, digamos, a participar de proyectos que tienen que ver con mi escritura, pero que incluyen otras cosas hechas por otros. Desde llevar al teatro obras mías, o armar este juego precioso de cartas que armó este grupo, o ilustrar, o, bueno, o hacer espectáculos de narración. Yo creo que tiene que ver con lo que yo escribo, pero un poco también tiene que ver con cómo soy yo como persona, porque no soy una persona que controle
lo que otros hacen con lo mío, que controle, que digamos, si alguien me invita, como en este caso, yo considero que es algo de ellos, que me incluye a mí. Entonces, eso hace que aparezcan cosas muy interesantes desde los otros, ¿no? Es como, esos otros son lectores calificados, porque primero son lectores a los que les ha gustado algo que yo hice, y después se vuelan, se les vuela la cabeza con su propia creatividad. Por eso, cuando me preguntan acerca de los ilustradores, yo, por ejemplo, siempre sentí que mientras más libre de interpretar sea un ilustrador, mejor va a ser el resultado. No mientras más obediente sea conmigo, sino cuanto más sea obediente con él mismo. Ese es el secreto de la creación, me parece a mí. María Teresa, estoy tan agradecida por... Yo por a vos, Lola. Por todo tu trabajo, por responderlas. Quedó una pregunta que la verdad no te la hago porque es un poco... no sé si la vas a poder responder rapidito. A ver. Pero me pregunta Adán, ya te digo, dice, hablaste del tiempo de un libro, del tiempo de ideas que te quedan flotando y en remojo. Sí. Del tiempo para construir lectores. ¿Qué otras ideas podés decir en relación al tiempo? Y el tiempo es central y cada cosa tiene su tiempo. En la escritura, por ejemplo, yo no voy a escribir, por más que me aparezca una imagen, no voy a escribir si no tengo desde dónde contar. Entonces, a veces eso puede demorar mucho. Aparece como de pronto un día, podría ser que lo cuente tal o cual. Ahora, el tiempo de la lectura, de construir lectores, eso es muy interesante. Saber que un lector... bueno, es como las golondrinas, una golondrina no hace verano. Entonces, un libro no hace un lector, una acción no hace un lector. A un lector lo hace el tiempo, pero no el tiempo que transcurre solo sin que intervengamos. Un tiempo activo en el que uno hace y espera y construye, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un tiempo de lectura sostenido, o la lectura de diversos tipos de libros, sostenida o a lo largo del tiempo, en un amoroso compartir, en un intenso compartir, ese tiempo genera lectores. No un día, no dos, no un mes, es mucho más. Bueno, eso. Gracias, María Teresa. Le voy a dar el micrófono a Julie Klein porque imagino que además de hacer el cierre va a querer anunciar dónde queda colgada la charla y dónde, cómo seguir las otras charlas parte de este webinar. María Teresa, muy agradecida. Muchas gracias a vos, hermosa y querida Lola, y muchas gracias, Julie, muchas gracias a todos los que están escuchando, a todo el equipo, todo. Cierro el micrófono ahora. Sí. This was absolutely wonderful. And based on the comments and the fact that people would happily go another hour, I think, if you would stay with us. But this was absolutely lovely, Lola. Fabulous moderation. You've set a high bar for others. Beautiful presentation. I'd like you at some point, we'll make sure you see all the other comments, María Teresa, in the chat, of which there are many. The recording for this will be on the website for the full series event. It's also being added to Facebook. And we will have it in a YouTube playlist along with the others from this summer. Next week on the 29th, we'll have Maria Jose Ferrada from Chile, moderated by Lawrence Schimmel. And again, thank you to Jochen and the International Youth Library
This has made my day very lovely, and it's not even noon yet. So thank you very much. Thank you very much. That was absolutely muchas gracias fabulous. A todos y a las traductoras, por favor. They are amazing. I spent time listening in the English, and it floors me what Fatima and Diana can do. And Lola, absolutely. Jochen, I don't know if you saw my comment in the chat, but you couldn't have suggested a better lineup for this program. So thank you very much. Bueno, me alegro mucho porque y bueno, es que las tres charlas como un mosaico y de distintas perspectivas, el proceso de creación de literatura, de ilustración. Bueno, espero que sigamos así, ¿no? Absolutely. Bueno, muchísimas gracias y saludos desde Colombia. Enjoy the rest of your vacation, Jochen. Muchísimas gracias. Y hasta luego. Hasta luego. Thank you very much, María Teresa and Lola. We'll let you go. Gracias a Thank todos you. Ustedes. Muchas gracias. Chao. Take care. Bye. Thank you both. That was you guys really are tremendous. I'm glad. It's fascinating to me how you have the rhythm of the speech, not just the words and the translated words, but the rhythm. It's so impressive. All right. We'll see you next week. Thank you, everyone.